Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Vladimir Putin advirtió a los países que apoyan a Ucrania con arremetidas rápidas, usando armas de las que nadie más puede presumir. El presidente ruso elevó la retórica del conflicto y alardeó de la capacidad militar rusa durante un encuentro con diputados en San Petersburgo. También aseguró que su país resistirá las sanciones económicas por la invasión. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también. De antemano, muchas gracias. Vamos en viaje con esta noticia. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este miércoles que Rusia responderá con una arremetida relámpago a cualquier injerencia estratégica en lo que ocurre en Ucrania, escenario desde hace 2 meses de una campaña militar rusa. Si alguien insistió, se dispone a interferir en los acontecimientos en marcha y crea advertencias estratégicas inadmisibles para Rusia, deben saber que nuestras arremetidas de respuesta serán relámpagos rápidos, aseguró Putin durante una intervención ante el Consejo de Parlamentarios en San Petersburgo. Putin destacó que Rusia dispone de todos los instrumentos para ello, en alusión al armamento hipersónico, armamento del que ahora nadie puede presumir y nosotros no vamos a presumir, lo usaremos si hace falta y quiero que todos lo sepan. Todas las decisiones al respecto ya han sido tomadas. El jefe del Kremlin volvió a acusar a Occidente de convertir a Ucrania en una antirrusia y de empujar a Kiev a enfrentarse con su vecino del este, arremeter la anexionada península de Crimea y la región del Donbass, poseer armas nucleares y abrir laboratorios químicos y biológicos. Por eso nuestra reacción ante esos cínicos planes fue correcta y oportuna, aseguró en referencia a la invasión que llama Operación Militar Especial. Garantizó que se cumplirán todos los objetivos marcados en la actual campaña militar, lo que incluye la seguridad de los rusos y los habitantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, cuya independencia ha sido reconocida por Moscú. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Entre ambas partes. Después de haber hecho escala en Turquía, se reunió en la capital rusa con el canciller Sergei Lavrov. Desde ahí pidió un cese del fuego en Ucrania lo antes posible y dijo que se deben investigar posibles crímenes de guerra. Se trata entonces del primer viaje del jefe de la ONU a Rusia desde que comenzó la ofensiva militar. Mañana, miércoles, va a completar su gira al encontrarse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Horas antes, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, acusó a Zelensky de fingir negociar, dijo que era un muy buen actor y afirmó que el peligro de una tercera guerra mundial es grave, real y no se puede subestimar que la buena voluntad tiene límites. Y hoy se cumplen 36 años del desastre nuclear de Chernóbil. Fue la mañana del 26 de abril de 1986 cuando el reactor número 4 de la planta nuclear en la entonces Unión Soviética explotó durante una prueba de seguridad fallida, enviando nubes de radiación por gran parte de Europa y llegó incluso hasta Estados Unidos, cruzó el Atlántico. Se ha tratado del peor accidente nuclear de la historia que mató a 31 personas en el acto y obligó a evacuar a decenas de miles de esa zona y de los países aledaños. Y es así como por esta nube radiactiva se cree que unas 115.000 personas han muerto de cáncer y otras enfermedades, evidentemente relacionadas con esta radiación. Justo en esta conmemoración, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, y lo vemos, a Rafael Mariano Grossi, llegó ahí a Chernóbil. Junto a su equipo, visitó la central nuclear para colaborar con el personal local y garantizar la seguridad de estas instalaciones. Dijo que el nivel, esto es muy relevante, que el nivel de radioactividad de la central está dentro de lo normal. Anunció que van a restaurar los sistemas de vigilancia que fueron destruidos por las tropas rusas. Veamos a continuación cómo fue, ¿verdad?, los efectos de esta explosión radioactiva. Aquí tenemos una animación hecha por los expertos, evidentemente, donde muestra la larga y densa estela radioactiva que emanó una vez que se produce, ¿verdad?, esta explosión, dos explosiones desde esta central nuclear que se extendió rápidamente por toda Europa. Imagínense la radioactividad, cómo se iba extendiendo en el continente viejo y debido a la dirección del viento, los primeros en verse afectados, evidentemente, fueron sus vecinos del norte. Estamos hablando de Ucrania, el norte de Ucrania, los vecinos del norte eran los bielorrusos. 2 días después de la explosión, inmediatamente llegó Suecia. Suecia
allá detecta entonces estos niveles de radiación y obliga en definitiva a las autoridades de la entonces Unión Soviética a admitir la verdad de lo que allí había sucedido. Veamos a continuación la escala internacional de eventos nucleares. Chernóbil, la verdad, con lo que ocurrió con la central nuclear de Fukushima el 2011, tras este terremoto y tsunami en Japón, ambos fueron de nivel 7. El nivel 7 es evidentemente el más alto, por lo tanto, el más grave. Cada nivel representa el aumento de un accidente aproximadamente 10 veces más grave que el nivel anterior. Imagínense que la escala es de 1 a 7, estos dos tienen el máximo y cada vez que se va sumando cada nivel son 10 veces más grave que el anterior, para que vea la dimensión de lo que estamos hablando. Veamos ahora cómo se vio esta situación ahora en el mapa con la invasión rusa en Ucrania. Ustedes recordarán muy bien, estamos viendo el norte de Ucrania, el límite que tenemos con Bielorrusia y imagínense la distancia, solo 130 kilómetros hacia el sur se encuentra Kiev, la capital. Lo primero que hicieron, porque la ofensiva inicial que tenía en plan, ¿verdad?, era el presidente Vladimir Putin, era en 48 horas conquistar la capital. Cruzan las tropas rusas por territorio bielorruso y solo a pocos kilómetros, 17 kilómetros, se encuentra Chernóbil, la central nuclear, y está toda la zona de exclusión, que son terrenos completamente radioactivos. Es allí donde se concentró entonces esa situación. Luego lo abandonaron y hay informes de inteligencia que dan cuenta que en ese lugar, no solo en la central colocaron varios blindados, sino que las tropas rusas incluso hicieron trincheras y eso hizo remover, ¿verdad?, la tierra y generar una mayor radioactividad. Así que también está la atención muy puesta allí y es por eso que hoy día hubo un mensaje de calma al conocer la declaración del jefe de la OIEA, dependiente de Naciones Unidas, que dice que está todo en los rangos normales. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.